Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 4 de octubre de 2021 y estas son las noticias. Un par de elementos de la Guardia Nacional cargaron a un bebé y a una niña a través de las aguas negras y junto a sus familiares fueron evacuados pues el río Tula se desbordó nuevamente. La Secretaría de Movilidad y Transporte, SEMOT, informó que tuvo 6.485 solicitudes para la obtención de concesiones y que, de acuerdo con los lineamientos del programa, se podrían otorgar hasta 4.580 autorizaciones para nuevas unidades, por lo que 70.6% de los solicitantes la obtendría. Del 1 de enero al 13 de septiembre, Hidalgo tenía 2.230 fallecimientos asociados al COVID-19, más de los reconocidos de manera oficial por autoridades sanitarias. De acuerdo con el sitio, exceso de mortalidad en México. Lo anterior, porque en dicho periodo se tenía un conteo oficial de 7.110 muertes a causa de coronavirus. Sin embargo, el total de decesos asociados a la enfermedad respiratoria era de 9.340, tomando como base el Registro Nacional de Población. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil hidalguense llevaron a cabo ayer una actividad para visibilizar a las personas con discapacidad en el estacionamiento de la Plaza Gran Patio, pues acusaron que automovilistas ocupan los cajones destinados para dicho sector. A casi un mes de las inundaciones registradas en ejidos de Metzitlán, los afectados solo han recibido 4.500 pesos por parte del gobierno federal, por concepto de las siembras perdidas, mientras que el Ejecutivo Estatal solo les informó que les entregará el recurso del seguro catastrófico, pero no se ha definido la fecha. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.